Hoy nos acompaña aquí en el club probablemente el jugador más importante de la historia del fútbol español, Andrés Iniesta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo están siendo estos días? Días muy emotivos, ¿no? Mucha entrevista, te recuerdan muchos momentos bonitos y tú también imagino que le estás dando muchas vueltas a todo. Sí, bueno, sin duda son, son días intensos, intensos en, en todos los sentidos, en el momento que, que se acerca el... El, el día pues todavía no es que se haga más difícil, pero, pero todo, todo aflora mucho más y, y le, das, le das vueltas a todo, lo piensas, lo saboreas, lo intentas disfrutar y, y bueno, te emocionas porque pues son, son muchos años, son muchas cosas y a uno pues aparte de sentir orgullo pues siente esa esa emoción del momento. No sé si hay un cierto alivio también después de haber tomado la decisión. Lo digo porque el momento de tomar la decisión probablemente es el más difícil, el pensar, pensar, agotarse de pensar probablemente. Sí, sí. Bueno, ha sido un proceso un poco, un poco largo, un poco progresivo, un poco pues de ir disipando dudas, de ir eh, escuchándote a ti mismo. Sí, que es cierto que en el momento que, que ya pues anuncias la, la decisión, pues Ya ya toma otro otro aire todo, pero pero ya te digo que a medida que se acerca el el día eh estoy un poco un poco nervioso. No sé si hay algún momento de de preguntarte qué he hecho, estoy seguro de que es la decisión correcta, te te vienen estas ideas en algún momento o ya no. No. Eh no he tenido eh A ver, grandes decisiones, digamos, en, en, en mi vida. Diría que una muy importante pues, fue la de venir a Barcelona, de Fuentealbilla. Pero... Pero bueno, soy también una persona muy... muy pensadora, muy de meditarlo, muy de... de, de, de analizarlo todo. Y cuando tomo una decisión es porque estoy convencido al 100% entonces... Cuando he tomado la decisión he tenido la suerte de, de no tener ninguna duda, es decir, no tener ninguna duda en cuanto a lo que siento, en cuanto a lo que puedo visualizar en el futuro y esa pues es una, una gran suerte, lo difícil hubiese sido pues el, el estar con la duda, ¿no? al final no saber qué hacer, si irme, si quedarme, pero, pero todo ha sido muy, muy meditado y, y la decisión pues la más honesta creo que, que por mi parte y de cara a mi club has dicho en reiteradas ocasiones que, que tomas la decisión porque porque no te ves pudiendo dar el 200% que ya no que ya no serías uh, exactamente ese mismo jugador que ha marcado tantísimas diferencias mucha gente se pregunta pero pero si le vemos jugar cada fin de semana y, y juega juega igual de bien que siempre sigue siendo ese jugador bueno pero es que la o sea, la percepción de fuera a veces, eh, bueno, a veces no. Yo, yo siento y me conozco al, al 200%, sé cómo, cómo, ha ido, cómo ha ido este año, cómo me he tomado este año como si fuese el último, aunque no lo supiese. Y es que es una, una exigencia que, que no, 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 no se puede medir. O sea, cualquier persona de, de fuera no... no no puede calcular la, la exigencia que, que es que jugar en este club, eh, representar a este club, eh, ser el capitán de este club y, y cada día el, el hecho de que, de que tiene que ser el mejor día y eso pues, pues pesa, pesa mucho y, y es que lo que siento, sinceramente con todo el dolor de mi corazón, eh, ojalá y, y fuese eterno y, y estuviese 10 años más aquí. Es lo que me, lo que me gustaría, pero, pero si no siento que es así, yo no estaría aquí. No estaría porque me estaría traicionando a mí mismo y, y al club. Una exigencia, por lo que te escucho, que no solo viene de fuera, sino que también viene de dentro. Tengo la sensación de que te exiges mucho a ti mismo. No, es la, la exigencia personal o autoexigencia es la, la que te hace te hace ver las cosas y sentir las cosas. Entonces, pues sí que es cierto que el año pasado, por ejemplo, fue un año atípico porque tuve algunos contratiempos que que, que me dejaron muy mal sabor de boca y, y ahí pues empieza a rondarte algo por la cabeza. Entonces, pues yo sentía que este año fuese el último no tenía que ser uno de los mejores, uno de los mejores o o, o terminar con una sensación totalmente distinta a la, a la anterior y eso es lo que, lo que he intentado hacer este año y creo que, que en gran medida pues ha sido así. Esos contratiempos de los, de los que hablas, exactamente qué, qué son, es decir, ¿qué, qué es lo que te hace ver que, que algo no va bien? No, el, eh, de la sensación de no tener eh, lo mismo que otros años, los contratiempos son en forma de lesión, en forma de lesión que... Que no te hacen dejar estar como, como siempre, que la continuidad no es la misma, que tus sensaciones no son las mismas. Y bueno, todo todo se va, se va, juntando, se va juntando. Y bueno, también, pues uno, aunque no quiera, va teniendo una edad y todo no, no es igual. No es igual que, que lo anterior, pero ya te digo, es, es una cosa personal de sentir lo que creo que es mejor para mí, para el club. Y esa es la, la decisión este verano hay mundial, cualquiera que te, que, que te escuche ahora pensará, oye, Andrés no se siente eh, capaz de, de dar lo mejor de sí mismo, pero eh, yo tengo la sensación de que eres uno de los, de los puntales de esta selección que va a buscar otra vez ser campeona del mundo, ¿no? Sí, Entiendo que, que te ves exactamente capacitado <laughs> para asumir ese sí. rol una vez más. Sí, bueno, cuando hablo de, de temporada, mi temporada acaba en en julio, Es decir, cuando hablo de, de este año, pues eh, evidentemente que incluyo a la selección. Eh, y a partir de ahí, de, de, julio, pues ya pues eh, los caminos o, o lo que ocurra el, la siguiente temporada, pues ya todo será distinto. Pero evidentemente que, que, que el estado o el sentimiento que tengo durante esta temporada, lo lo prolongaré a la a la selección y y cuando sientes también que que son tus últimas cosas, pues todavía las quieres vivir de forma de forma distinta, de forma más intensa y con y con la esperanza de de acabar con una con una gran sensación. Te has imaginado poner el broche de una manera parecida a Sudáfrica en Rusia. Bueno, por imaginar claro que, que te lo imaginas O sea te has imaginado otra vez marcando el gol en la final o no, no bueno tanto tampoco <laughs> tanto tampoco pediría pero, pero bueno siempre imaginas evidentemente que lo mejor nadie imagina lo peor por lo tanto pues creo que, que tenemos buenas cosas para, para intentar competir por ese campeonato Andrés ha sido un jugador muy especial, todo el mundo está diciendo que ha sido un jugador irrepetible, un jugador que que nunca va a, a volver a existir exactamente. Y, y yo te quería preguntar, uh, todo este conocimiento del, del juego que, que se, se te elogia tantísimo, entrenadores tuyos hablan de que eres uno de los pocos jugadores que siempre uh, puede ver el, el, el cuarto pase posterior al tuyo, es decir, dónde va a estar el compañero después de una cadena de pases que tú inicias y ya estás pensando en, esa, en ese movimiento. Todo esto es instintivo, todo esto se aprende, todo esto se, se reflexiona, te lo enseñan cuando llegas al bársaco. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue llegar a eso? Bueno, entiendo y creo que, que gran, parte se, gran parte se nace, es decir, gran parte es innato, gran parte es, es lo que es uno mismo. Y a partir de ahí, pues, si tienes la suerte de, de, de caer en un club como, como el que he estado yo, donde, donde hay una filosofía muy clara, donde donde desde las categorías inferiores se, se juega de una manera, donde se cree en un fútbol que creo que es el que más se asemeja a lo que yo entiendo, pues todo eso todavía se, se potencia muchísimo más. Entonces, pues esa combinación es en la perfecta. Evidentemente que, que todo es entrenable y todo es mejorable, pero hay una parte que es innata de, de, de cada jugador, de cada jugador. O sea, que cuando jugabas ahí en Fuente Alvilla, ya, ya, ya ya visualizabas estas cosas. Sí. sí, sí. Es que. Todo lo que he hecho en, en mi vida ha sido potenciar. Potenciar todas mis, mis virtudes e intentar pues mis defectos eh, mejorarlos. Pero si te soy sincero, eh, las cosas que hacía en el patio del cole. Eh, muchas las he hecho en en un campo de fútbol o lo que podría hacer ahí lo difícil es trasladarlo a escenarios como los que como lo que como los que he jugado pero pero esa es mi mi esencia, esa es mi esencia y y lo que he intentado potenciar durante todo este tiempo. Después de ese Barcelona espectacular de Guardiola con con Xavi, contigo, con Busquets, con con tantos jugadores de calidad en el centro del campo, se puso muy de moda intentar imitar esa manera de jugar, por lo que entiendo de tu última respuesta, eh, no todo el mundo puede llegar a jugar así por mucho que se practique, ¿no? Es difícil, es difícil de conseguir, es difícil de conseguir, pienso que Que, que por ejemplo el Barça mi club es un, es un club muy, muy especial, muy específico en, en todas sus demarcaciones o, o por lo menos en el, en el esquema tan claro que, que, que había antes. También el fútbol pues, tiene su, su evolución como, como todo y hay jugadores que se van, otros que llegan, diferentes, distintos, pero no es fácil de, de conseguir, necesitas... Necesitas muchos mimbres para, para que eso suceda, pero evidentemente que, que no solo existe el Barça, existen muchísimos equipos con muchísimos buenos jugadores que, que que lo pueden llegar a conseguir. Al final es a lo que tú quieras jugar, es a lo que tú quieras jugar y, y si quieres jugar a una forma determinada, pues tendrás que intentar buscar esos jugadores. Si quieres jugar de otra pues de otra eso ya es depende de lo que quiera el club, de lo que quiera su entrenador. final. un poco lo que refleja cada equipo es, es a su entrenador. y eso es así. ¿crees que ha habido matices distintos con, con los últimos entrenadores que habéis tenido? es decir, eh, se ha modificado algo porque este año se ha hablado mucho de ello, de, de que este barcelona quizá no era tan brillantísimo en su juego, pero era eh, enormemente fiable. tú desde dentro notabas que había cambiado algo. Sí, cambia, claro que cambia, claro que cambia pues en, en este año y si los años anteriores también eh, cambia porque porque como he dicho el fútbol evoluciona, los rivales también evolucionan, eh, el equipo va, va teniendo cambios de, de jugadores muy marcados también por, por el estilo, por por muchas cosas como puede ser Puyi, Xavi. Valdés, gente que, que se ha ido, el mismo Tiago que, que se fue, que también era un jugador muy, muy marcado por, por, el, por el, la filosofía barça. Y el fútbol evoluciona y cada entrenador pues, tiene sus, sus matices. También, pues, por ejemplo, con, cuando jugábamos con, con Ney, pues, todo también cambiaba mucho en el sentido de que era un jugador de, de otro perfil. Y este año, pues, el mister, yo creo que más allá de si somos más o menos brillantes, yo creo que al final ha conseguido algo muy difícil, que era que veníamos de un año muy complicado y ha vuelto a, a la senda de, de los títulos y eso es, es muy, muy, muy complicado. Mucha gente se pregunta por qué este Barcelona en la era de Messi, en, en tu era, en la era en la que habéis coincidido vosotros dos. Uh, ha ganado menos Copas de Europa probablemente en estos tres, cuatro últimos años que, que, el, que el Real Madrid. Es decir, eh, probablemente teníais esa, esa calidad y ese potencial para haber ganado más Copas de Europa. Es verdad que ahora se habla de Copas de Europa como si fuera muy sencillo ganarlas, ¿no? Pero, pero ¿dó, dónde crees que, que, que estuvo el, el, el no poder alcanzar más títulos en, en esa competición? Bueno, primero de todo, pues que no, no hicimos las cosas suficientemente bien como para, para conseguirlas. Entonces, cuando no las haces bien, pierdes. Eh, creo que en la comparación con el Madrid eh, somos dos grandes equipos, pero somos equipos totalmente distintos. Entonces, pues bueno, ellos han aprovechado más esa faceta en cuanto a eliminatorias, en cuanto a liguilla, que, que, que en una competición, por ejemplo, como, como puede ser la Liga. ¿no? Eh, si haces un, un repaso de, de los últimos años de las ligas, todo, todo es distinto pero no nos ha alcanzado, no nos ha alcanzado y ha sido una pena, ha sido una pena porque potencial pues pues teníamos y, y hemos tenido para, para ganar Champions, pero pero es como tú dices, es muy complicado y bueno, al final quien las gana pues es porque porque las merece y porque se las ha trabajado. Pero es extraño porque, por ejemplo, Roma esta temporada es un partido que es un cuerpo extraño en medio de vuestra temporada, no se parece nada a ningún otro partido que, que hayáis tenido, no, no es algo que se pudiera ver venir, no, no, no tener prácticamente no. capacidad de, de manejar el partido, ser poco fiables atrás, no había ocurrido ningún día este año. Sí, exacto, no, es una cosa que creo que, que nadie, nadie se explica, nadie se explica, ¿no? tienes un con muy mal partido en toda la temporada y, y te pegas un batacazo increíble. Pero el deporte a veces es así, o sea, no, no, no entiende de, de, de lógica y cosas ilógicas pues, pueden pasar, como podría ser esa, entre comillas, como pudo ser la del año pasado contra el PSG. Cuando no, no haces las cosas bien y en una competición como la Champions no, no se perdona, da igual el, el rival que sea. Andrés, hemos visto uh, grandes ovaciones que te dedicaban los públicos, las aficiones de, de toda España uh, y, y probablemente trasciende ese cariño que te tienen a, a tu categoría como jugador. Mucha gente habla de que evidentemente también tu personalidad, lo que has transmitido. No sé si evidentemente el gol, el gol en la final del mundial también ha ayudado mucho en, en eso, pero te, te explicas el, el por qué ha sido tan querido en todas partes, más que ningún otro jugador español nunca. Bueno, yo entiendo que, que es un poco, un poco todo. Un poco todo, ¿no? A nivel deportivo, a nivel personal, un poco engloba engloba todo. O, o eso es lo que, lo que me gustaría creer, ¿no? Porque... Pues bueno, son muchos años, eh, son muchos años viéndome, son muchos años viendo cómo, cómo juego, cómo, cómo actúo más allá de, del fútbol y yo creo que al final pues, la gente se muestra como, como entiende que, que tiene que hacerlo, ¿no? porque les transmito cosas, cosas buenas, porque el, esa empatía que tienes con, con, la, con la demás gente pues, es, es muy positiva. Y... Y yo pues agradecido, agradecido porque como, como persona y como deportista eh, tener ese cariño y ese respeto pff, es brutal, ¿no? No, tiene, no tiene precio, no tiene precio y, y cada vez que lo, lo veo, cada vez que siento eso es, es, es muy especial. No sé si te impresionó especialmente justo después de anunciar tu, tu adiós en Coruña, cómo te recibió la gente... Porque el Deportivo estaba descendiendo este año, que para cualquier afición es un momento traumático y, y lo dejaron aparte unos segundos para dedicarte una, una ovación. Sí, sin ir más lejos ese detalle. En el momento más difícil seguramente para cualquier seguidor del Depor que, que tenga la, o que le salga esa, esa sensación para, para aplaudirme. O sea, no, no podría pagarlo con, con todo el dinero del mundo, esa sensación. Realmente como persona es. no, no hay no hay calificativo. Es, es grandioso. Este cariño de la gente es lo mejor que te vas a llevar. Los goles, el, el de Sudáfrica, el de Stanford Bridge. Te lo han preguntado muchas veces esto, ¿no? Sí, pero realmente por encima de, de cualquier título, de cualquier cosa, yo creo que que ese cariño y ese respeto es lo que, lo que más vale. Yo creo que es lo que más valor tiene para, para un jugador y un deportista. No creo que, que haya algo que... Porque lo otro es... Los títulos o, o situaciones puntuales es muy, muy, muy del momento, ¿no? muy de, de, de vivir lo pasional. Y lo, lo otro es... es más, son es como que trasciende a a algo más y eso eso no 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 tiene precio. Antes de que te vayas, la última pregunta que te quiero hacer, no sé si ahora que se está hablando tanto de de dónde vas a ir y tú también estarás manejando estas estas situaciones, uh investigas mucho sobre esos posibles destinos, y miras cómo son las ciudades, y miras qué historia tienen esos clubes, y miras cómo son esas competiciones, qué rivales tienen, qué objetivos tienen, si estás dedicando tiempo a a, a mirarte exactamente cómo cómo van a ser esos lugares que te ofrecen ir a jugar. Bueno, si te soy sincero, sí que claro que me me, me gusta interesarme, me gusta Saber no solo pues, el equipo, la ciudad, las cosas positivas, las cosas negativas que, que puede tener eh, cualquier escenario, pero uf, llevo unas semanas <laughs> muy, muy, muy saturado en lo que es aquí. ¿no? Y, y luego, pues, una vez acabe aquí, pues ya, ya entrarás más, más en fondo con, con lo demás. Luego también tenemos el. El mundial, pero sí que lo que es cierto es que el hecho de decir dónde voy el año que viene, pues también me dará un poco de tranquilidad para afrontar la cita del mundial y una vez acabe ahí, pues pues a otra aventura, a otra situación, a, a otro proyecto donde donde ilusión es más allá de, de, de lo que es el presente y a disfrutarlo de, de otra manera. Andrés Iniesta, ha sido un placer tenerte aquí, verte jugar, ha sido un placer, te vamos a seguir viendo jugar, porque a veces da la sensación de que te retires y no te retiras. <laughs> sí. Así que gracias por haber estado aquí en el club y mucha suerte. Muchas gracias y un placer estar aquí contigo y, y con vosotros.